Vamos a cazar un oso grande, peligroso. Oh, hola amiguitos, bienvenidos a la hora de manualidades con Mes Pérez y Osito. Saluda a nuestros amiguitos aventureros, Osito. Gracias por ayudarnos hoy. Hoy vamos a hacer unos binoculares para explorar. Amiguitos, hoy el tiempo está hermoso, caluroso porque es primavera. Y sé que te gusta ir afuera a explorar tu mundo alrededor. Y por eso vamos a hacer estos binoculares. Osito, ¿cuáles materiales vamos a utilizar hoy? Dos rollitos de cartón o de papel higiénico. Es bueno usar nuestros materiales que son reciclables para cuidar nuestra tierra, la planeta Tierra. Este mes de abril hemos observado y celebrado nuestra tierra y cómo cuidarlo. También vamos a utilizar tijeras, pegamento, una perforadora, listón. También puedes usar cordón o cinta, cinta que tengas en tu casa. Y por último, papel. Papel cartoncillo, papel de color. También puede ser papel de periódico, papel de envolver regalos, lo que tengas en tu casa. El primer paso es de doblar tu papel por la mitad. Vamos a doblarlo por la mitad. Cuando lo abras, te queda ese doblez y en ese doblez vamos a cortar. Así. Puedes hacer un lado. Una mitad. Ahora vas a tomar un rollito, ponerlo por encima de tu papel y dejar que las orillas queden un poquito, como una media pulgada. Ahora vamos a aplicar pegamento. Vamos a abrir nuestro pegamento. Y vamos a aplicar el pegamento por todo el rollito. Sé que te gusta hacer mucho esto, usar mucho tu pegamento. Vamos a ponerlo por todo alrededor de tu rollito de cartón. Ahora vamos a hacer rodar tu rollito para forrar bien tu rollito con el papel de a color. Así. Y ahora en las puntas vamos a hacer un flequillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cortaditas para formar un flequillo. Ahora vas a tomar tu pegamento y por dentro vas a aplicar un poquito para doblar el flequillo para adentro, que se pegue bien, bien, para forrar bien tu rollito. Así. Vamos a hacer la otra punta. Vamos a cortar el flequillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. De nuevo, vamos a aplicar más pegamento. Las orillitas del flequillo. Y doblar para adentro. Se pegue bien, bien. Aquí vamos a cerrar el papel para que quede bien sellado. Y ahora tenemos aquí dos. Vamos a perforar ahora el cartoncillo.
Y ahora vamos a hacer un tubito. Con la otra mitad que te quedó, vamos a doblar eso por la mitad. Y vamos a cortar de nuevo en el doblez. Vamos a hacer este a un lado. Y ahora vamos a enrollar el tubito. Y cuando llegues al final, lo vamos a cerrar con pegamento. Así, una línea de pegamento. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cerrado. Y ahora vamos a unir los dos rollitos. Asegura de que los hoyitos que perforaste queden por fuera. Cada lado. Y ahora vamos a ponerle o aplicar pegamento en un lado y en el otro para que se peguen los dos tubitos. Uno aquí y otro por acá. Así. Y ahora vamos a contar hasta 20 para asegurar que se peguen bien. Uno, dos. Cuenta con nosotros, osito. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Listo! Y por último, amiguitos, vamos a meter el cordón o el listón por los hoyitos. Vamos a empezar de este lado. Vamos a hacerle así un puntito y meterlo por el hoyito. Y ahora vamos a hacer dos nudos para que no se te salga tu cordón. Este es un nudo, uno y dos. Así. Vamos a pegarlo de nuevo, no se preocupen. Y ahora el otro lado, ese lo estiras y se mete para adentro y ya no se sale. Y ahora vamos a meter por el otro lado, hacerle una puntita y meterlo por el hoyito. Y hacer los dos nudos, uno y dos. Lo estiras. Y se mete para adentro. Y ahora vamos a pegarlo de nuevo. Y ahora lo puedes dejar que se seque para que lo puedas usar bien. Cuando termines vas a tener tus binoculares. Y ahora estamos listos para explorar, amiguitos. Vamos a cazar un oso grande peligroso. Amiguitos, no olvides de cuando vayas a explorar tu mundo alrededor, de dibujar lo que encuentras. Luego tú puedes tomar una foto y mandárselo a tu maestro. Amiguitos, que se diviertan mucho explorando su mundo alrededor. Adiós, nos vemos a la próxima.